Curia presentada para la audiencia del día de hoy. Estimados amigos, ciudadanos de Quito, ciudadanas de Quito, pueblo capitalino, no podemos permitir que una vez más seamos burlados por este señor Yunda. ¿Cómo puede ser posible que en la audiencia ya instalada el señor se vaya, como está acostumbrado a hacer? Se va y nos deja ahí, y ahí quedan las... Era, represento al colectivo Quito. Alcalde, ¿por qué no se quedó a que termine la audiencia? ¿Qué se sucedió, doctor? Doctor Yunda, ¿por qué vino sin abogado? Bueno, habíamos pedido el definimiento de esta audiencia en tanto y cuanto mi abogado tenía otra audiencia, pero no ha sido atendida por parte de la señora jueza y realmente me siento en indefensión, más aún cuando el concejal Abad anuncia quién va a ser la jueza antes de que yo conozca y anuncia públicamente que hoy habrá una sentencia. Eso es. ¡Por eso abandonó usted la audiencia! ¡Fuera, Renta Luisa! ¡Fuera, Tengo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
ladrón. La pregunta es, la ministra de gobierno dice que este ya no es un tema jurídico, sino que es un tema político. Y si es político, ya debieron hace rato, o Quito ya debió tener un alcalde. Respetamos todos los criterios, también el que ha expresado la ministra de gobierno. Hay que entender la separación de poderes, del poder electoral al poder judicial. No puede interferir el poder judicial en lo ya resuelto en la máxima instancia, que es el Tribunal Contencioso Electoral, que ha ratificado lo actuado por el Consejo Metropolitano, porque se ha cumplido con todos los elementos legales y con el debido proceso. Sin embargo, concejal, sin embargo, se sigue respetando o manteniendo al señor Yunda como alcalde, cuando la situación es política, ya no es jurídica, ya las decisiones jurídicas ya se han ejecutoriado. Efectivamente, nosotros estamos la tarde de hoy aquí porque estamos esperando que se revoquen estas medidas cautelares. Si bien es cierto, las declaraciones de la ministra han asegurado que el tema ya es la plancha judicial está jugada. El contencioso electoral ha ratificado lo actuado por el Consejo Metropolitano. Entonces, lo que la ciudad está esperando definitivamente es que Santiago Guarderas tome la posición del alcalde. Ahora serán las medidas cautelares, esperamos que se resuelvan, pero no queremos saber de otras excusas más. La ciudadanía, el pueblo de Quito, no puede seguir abandonado sin liderazgo. Todas las instituciones, toda la ciudad están esperando por esto. Santiago, asume la alcaldía. Gracias. Última maniobra de urso para intentar alargar otro. Definitivamente no sabemos si es que es la última maniobra, ¿no? Hemos visto una serie de anuncios. Dijo Tomás, sino para el ladrón. Para el ladrón no era. Sino por un hombre honesto, por un ladrón robado. Bueno, hemos estado enfrentados a una serie de argucias jurídicas que podemos esperar. Esperemos que no venga. Dejemos atrás ya las diferencias conceptuales, ideológicas, partidarias que en este propio consejo se han visto, ya no. Es el momento de unirnos, porque Quito lo necesita, porque Quito lo obliga, porque los quiteños nos suplican esa unión. Es hora de trabajar en conjunto. A retomar el rumbo de la ciudad, llamó el concejal Eduardo del Pozo. Escuchemos también. Y a los concejales, pues lo que nos corresponde también, por supuesto, es empujar, poner el hombro para que esta nueva administración, que es una administración de transición, 20 meses por delante apenas, salga adelante, cumpla con los objetivos que necesita la ciudad en estos instantes. Posiblemente voy a convocar para el día viernes de esta semana para la elección de la vicealcaldesa, para la elección del secretario del Consejo Metropolitano y para la reestructuración de las comisiones. ¿Y procuradora también? Sí, claro, el procurador es designación del alcalde. Quiero anunciarles por lo pronto algunos de los nombramientos que procederé, gente técnica, gente de experiencia y sobre todo gente honesta. En el caso del Metro de Quito, que a todos los quiteños nos interesa, Juan Francisco Arias, ingeniero que acaba de regresar de un doctorado en ingeniería de movilidad, hijo del ingeniero César Arias, pasará a ocupar la gerencia de la empresa Metro de Quito. El ingeniero Álvaro Guzmán será el nuevo secretario de movilidad.
Se mantendrá en el cargo Carlos Poveda como gerente de la empresa de transporte. La nueva secretaria de seguridad será Daniela Valareso, y ahora mismo lo voy a nombrar en estos momentos, y iremos poco a poco llenando cada uno de los. Para vicealcaldesa. El procurador metropolitano será el abogado Ismael Quintana. Para vicealcaldesa, ¿se barajan nombres? Son las 10 ilustres concejalas que tienen. ¿Que el alcalde removido dejó este complejo? Bueno, a mi modo de ver, fue únicamente un show mediático, un intento de victimizarse frente a la justicia. Le manifestó a la jueza que su abogado no ha podido venir. La jueza sacó la normativa, le expresó que no hay ningún motivo para detener la audiencia, porque insistió en que se difiera nuevamente la audiencia. Y luego también expresó unas palabras que supuestamente habría comentado el señor concejal Abad en función de la rectitud de la jueza y de lo que posiblemente ella se va a pronunciar. De ninguna manera la jueza se ha expresado con anterioridad. Lo único que hizo la jueza es leer la normativa y continuar con la audiencia, porque corresponde continuar con la audiencia. A mi modo de ver, solo se está haciendo de esto un show mediático. Simplemente se retiró, no trajo ningún abogado, presentó el documento sin abogado. En este tema de carácter constitucional no requiere, inclusive no hay exigencia de que se lo haga con abogado. Por eso lo hizo únicamente a nombre propio cuando se ingresó esta acción legal, y que también ustedes tienen conocimiento, nunca hubo un sorteo. También deberá profundizar la justicia de cómo se llevó a cabo esa supuesta designación del juez, y eso ya le corresponde a la Fiscalía y a la Función Judicial. Pero aquí lo de fondo es que fue otro show político y mediático, tal cual los 2 años de Consejo Metropolitano, en donde se hizo un incidente. Bastante difícil con consiguiente la primera reunión del rey a las 8 con el pueblo metropolitano, y luego tomó una reunión con el equipo de movilidad para tratar el tema de mejor. Santiago, amigo, quito está contigo. Muchas gracias, gracias a todos. ¡Vamos a ver! Vuelvo a señalar, él tiene todos los derechos a presentar todo lo que quiera. Nosotros estamos cumpliendo con la ley, hemos respetado conscientemente y estamos aquí en nuestro proceso pleno, en nuestra facultad de competencias en el marco de ello. Muchas gracias, mi cuidado. Gracias.
a la resolución que acaba de votar. De igual manera, voy a proceder a suscribir de inmediato la comunicación dirigida al gerente general del Banco Central del Ecuador a efecto de que conceda las claves del municipio de Quito. Thank you.